Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Queremos entonces agradecer ahí a nuestra hermana Irma Pérez y Herbert Ramos, nuestros patrocinadores oficiales de esta transmisión. Un saludo también para Ovidio Chilel, también un saludo para toda la familia Pérez Gómez de acá de este bello lugar de Aldea Pueblo Nuevo, Tajumulco, San Marcos. Hoy estamos entonces 6 de noviembre del año 2020. Se da inicio entonces un programa especial donde se va a cortar la cinta simbólica, donde va a ingresar entonces ya la máxima autoridad de nuestro municipio de Tajumulco, que es ahí el Eliseo Chávez. Bueno, bienvenido, los dejamos con el programador. Respetable señor alcalde municipal y su corporación, respetable exalcalde Ismael Ramos y su corporación, pastor, también al grupo Marimba Orquesta, Jesús es mi rey. Vecinos, amigos, cocodes de las diferentes comunidades, para todos muy buenos días. Vamos entonces a dar inicio a nuestra actividad, no sin antes agradecer primeramente a Dios por darnos la vida y la salud. Y la oración, vamos a dejar el espacio a nuestro pastor encargado, él es Marlon Barrios, él es procedente de Flores, Costa Cuca, Quetzaltenango. Pastor, adelante con la oración. Que le bendiga, hermanos, en esta preciosa hora de la tarde, amigos y hermanos. Bueno, la mayoría creo que son amigos, ¿verdad? Bueno, quiero primeramente agradecerle a Dios por tenerme en este lugar una vez más, mis hermanos, amigos también. Y en segundo quiero agradecer a mi hermano, a nuestro amigo y hermano también, Ovidio Chilel Ramírez, y a nuestra hermana Irma Yolanda Pérez, el cual nos hizo la invitación para poder estar en este lugar y poder compartir la palabra de Dios, mis hermanos. Yo creo que con la palabra nadie discute, y el que quiera discutir porque no está de acuerdo con la palabra. Pero bueno, mis hermanos, si todos trajeron sus pies, pónganse de pie, mis hermanos, por reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque en esta tierra, yo siempre he dicho que nada se hace si no es por la voluntad de Dios. Usted está aquí, no porque quiso estar, sino porque así fue la voluntad de Dios. Dios bendiga al alcalde, a todos, a los de la el Cocode, a todos los amigos que están trabajando directamente para este lugar, esta aldea de Pueblo Nuevo, ¿verdad, mis hermanos, amigos? Dios bendiga a los hermanos también de la alabanza, bendiciones para cada uno de ellos. Así que pónganse de pie, mis hermanos, y si trajo su Biblia, me acompaña y vamos a leer un versículo de la Biblia, de la palabra de Dios, allá en el libro de los Salmos. Bendito sea el nombre de Jesús. El libro de los Salmos, capítulo 75, versículo 1. Ahí vamos a tener esta lectura de la palabra de Dios. Salmos, capítulo 75, versículo 1, y lo hacemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. ¿Qué es lo que hace Dios? Maravillas. ¿Qué es lo que cuentan los hombres? Las maravillas de Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a las autoridades. Bendiciones, y así que cierren sus ojos, mis hermanos, y vamos a dar inicio a esta actividad, y poniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en medio de esta actividad, mis hermanos, y de estos proyectos que día con día Dios está dando la victoria para poder hacerlo, mis hermanos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias te damos en esta preciosa hora de la tarde, Dios del cielo y de la tierra. Tu palabra dice, Padre Celestial, que cercano está tu nombre, Padre Celestial.
y que los hombres, dice tu palabra, cuentan tus maravillas. Y hoy, Padre Celestial, estamos viendo tus maravillas que estás haciendo, Padre, en esta aldea, en esta colonia de Pueblo Nuevo, Padre Celestial. Gracias por esas personas, Padre, que tú has puesto en este lugar como cabeza para poder, Padre, hacer estos proyectos, Padre Celestial. Gracias por las fuerzas, gracias por la vida, gracias por ser el proveedor de todo, Padre Celestial, porque hemos entendido que tu palabra dice que tú eres el que da las fuerzas, Padre Celestial, para hacer todo lo que hoy, Padre, nos rodea sobre la faz de esta tierra, Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos, Padre, ponemos a todas estas personas, Padre Celestial, que están unidos en estos proyectos, Padre Celestial, que gracias, Padre, a esa unidad están logrando, Padre, todo, Dios mío, lo que se pone en meta, Padre Celestial. Pero, Padre de la gloria, gracias, porque tú estás en medio de todos estos proyectos, Padre. Por eso es que hoy, Dios mío, ellos estamos dando gracias, Padre Celestial, por lo que tú les has dado, Dios amado, por esa agua, Dios mío, que tú les has proveído a cada uno de ellos, Padre Celestial. Gracias, gracias, Dios mío, porque ellos, primeramente, Padre, te han puesto a ti en primer lugar, porque han entendido y han reconocido que tu palabra dice que el hombre separado de ti nada puede ser, Padre Celestial, pero tu palabra dice que contigo somos más que vencedores, Padre de la gloria. Bendice a las autoridades, Padre, al alcalde de este lugar, gracias, porque tú lo has puesto en este lugar, Padre Celestial. A todos mis hermanos, Padre, amigos de esta aldea, de esta colonia, en el nombre de Jesús de Nazaret, están en tus manos, Rey de la gloria. Así que en esta preciosa hora hemos dado inicio, Padre, a esta actividad, y creemos, Padre, que tú tomarás el control de cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Hijo. Muchísimas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues el motivo de esta acción de gracia es el agradecimiento y gratitud por el agua potable. Amén. Así que bienvenidos, y quiero ceder el tiempo a mi hermano o mi amigo que está dirigiendo. Amén. Muchas gracias, pastor, por esta oración especial elevada a nuestro ser supremo. No sé si ya están listos nuestros participantes. Vamos a entrar ya a nuestro acto protocolario. Vamos a tener el ingreso de nuestro pabellón nacional. Voy a suplicar a la concurrencia ponerse en pie. A la concurrencia ponerse en pie. Vamos a tener el debido saludo. Vamos a esperar a nuestros participantes con la bandera nacional y la bandera que porta la municipalidad de nuestro bello municipio de Tajumulco. Así es, agradecemos también al canal CIPA TV, canal 14, por la transmisión en vivo, a nuestros amigos que nos están visualizando en las diferentes partes. Para ustedes esta actividad también. Así que saludo uno. El pabellón nacional es portado por el Cocode William Santos Marroquín. La bandera que identifica a la municipalidad de Tajumulco es portado por el señor alcalde auxiliar Germán López. Así, de la misma manera, con el mismo saludo, vamos a entonar las notas de nuestro hermoso himno nacional de Guatemala.
saludo 2. Vamos a suplicar ahí a nuestros participantes colocar la bandera respectiva a su lugar. Muy bien, agradecemos la presencia de nuestro COCODE y alcalde auxiliar de la aldea Pueblo Nuevo. Vamos a entonces a continuar con nuestra actividad. Así que en nombre de la Junta de Comités de Agua Potable de este sector del Calvario, de la aldea Pueblo Nuevo, en nombre de los vecinos, usuarios, se complace en mi conducto de darles la más cordial bienvenida y la presentación de nuestras personalidades que nos acompañan en esta mañana. Vamos a hacer entonces la dinámica que cuando escuchan su nombre a nuestros invitados a ponerse en pie y el público le da la bienvenida con un fuerte aplauso. Vamos a presentar entonces a nuestro alcalde municipal, al licenciado Eliseo Chávez, en esta mañana. Sea bienvenido. Vamos a presentar también a su corporación que lo acompaña en esta mañana. Fuertes aplausos. Vamos a también a presentar y dar la bienvenida a nuestro exalcalde Ismael Ramos. Sea muy bienvenido a este sector. Vamos a darle la bienvenida también a su corporación que lo acompaña en esta mañana. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Udin López, gerente y propietario de la constructora. Sea muy bienvenido. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Eddie Orlando Miranda, supervisor de la constructora Mérida. ¿Está presente? Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Antulio Rocael López López. No sé si está presente. Al ingeniero Ronnie Chilel. Vamos a darle también la bienvenida al pastor que nos acompaña desde Flores, Costa Cuca, Quetzaltenango. Él es Marlon Barnes. Queremos también dar la bienvenida aquí al grupo Marimba Orquesta Jesús es mi Rey. Fuertes aplausos porque también nos acompaña en esta actividad. Vamos a darle la bienvenida también al canal Zipa TV, canal 14. Viene desde Zipacapa. Muy bien. Así que sea bienvenido. Agradecemos también a nuestros patrocinadores quienes influyen, ¿verdad?, para que esta actividad sea realizada de la mejor manera. Vamos a continuar entonces con nuestra actividad. Vamos a darle el espacio ya a nuestro alcalde municipal. Él es Eliseo Chávez. Adelante. Bien, respetable alcalde auxiliar de acá de Pueblo Nuevo, sus miembros, distinguido presidente de COCODE también, el profesor William, distinguidos amigos y amigas de esta comunidad de Pueblo Nuevo, de este sector, niños y niñas, a los señores de la marimba, aquí al profe que nos conduce el programa, a los que nos ven a través de los diferentes medios virtuales que el día de hoy tenemos, que nos ven lejos de Guatemala, que nos ven de Estados Unidos. Un saludo muy especial y para cada uno de ustedes, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por otro día más de vida. Le damos gracias a Dios porque nos permite volvernos a encontrar a pesar de que estamos pasando una tormenta que afortunadamente y gracias a Dios aquí en Guatemala, en específicamente en esta parte de Tajumulco, no está afectando como lo vemos en las redes sociales en otros lugares, como lo es Puerto Barrios, como lo es Alta Verapaz, que están pasando en Petén problemas de inundación, que ya el agua está a media casa. Así que nuestras oraciones para estos hermanos que están pasando por estas tormentas y pedirle a Dios que llegue la calma pronto a esos lugares. Así que nos solidarizamos con todos estos hermanos que están pasando estas penas. Quiero agradecer también la presencia
de los compañeros también que nos acompañan de San Luis Chescane. Vi ahí al compañero Germán, ahí con otro grupo. Denme un aplauso a ellos también porque nos están acompañando acá. El próximo año estamos trabajando ahí lo que es un centro de salud. Ahí con ellos estamos viendo de qué manera recuperamos esa maquinaria que quedó en pésimas condiciones, pero que también tenemos ese reto de poder ver cómo esa brecha se logra aperturar, que ha sido un deseo y un sueño del amigo, ¿verdad? Pero esperamos que Dios nos ilumine para poder lograr ello. A los hermanos de Costa Rica también démosle un aplauso. Que aquí están los hermanos de Costa Rica. Ya les ayudamos en una primera parte su proyecto del puente, que era una gran necesidad, que también estuvieron engañados por mucho tiempo, pero sin embargo, pues hoy ya estamos en la última fase de la construcción del puente y ya les dijimos que los vamos a apoyar. Estuve con el Cocode reunido, llegó a Tajumulco y pues yo andaba en Malacatán, nos cruzamos y le dije, los vamos a apoyar y desde ya cuenten con mi apoyo para que haya otra vía alterna, porque no solo va a servir a Costa Rica, sino que también a otras comunidades que pasarán por ese lugar, con ese puente que será una bendición de Dios. Estamos trabajando en la mayoría de las comunidades y estamos llevando, aunque sea pequeños proyectos, pero que llegue la ayuda, porque todos son hijos de Tajumulco y de alguna manera también necesitan su apoyo, y nosotros eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de que los ingresos municipales, que aunque han sido bajos últimamente debido a esta pandemia, porque nos ha afectado a todos, pues sin embargo hemos trabajado y hemos venido avanzando con pequeños proyectos en casi todo este sector. Hemos beneficiado, pronto estamos en Nueva Victoria apoyándolos también en ese sector, así que estamos trabajando grandemente. Y pues hoy se suma a este proyecto, como lo es el proyecto de la construcción del sistema de agua potable de sector El Calvario de acá, de Pueblo Nuevo. Yo quiero agradecerles y felicitarnos tanto a los líderes, a los cocodes y auxiliares por la participación para que este proyecto sea una realidad, y hoy venimos a inaugurarlo y a tomar un poco de agua de este proyecto, así que el aplauso merecedor para ustedes porque se está logrando este proyecto. Porque este proyecto que era una necesidad, hoy está llegando con ustedes. Y un aplauso más grande a nuestro creador del universo, Dios, porque nos permitió que este proyecto se pudiera lograr. La administración anterior planificó dentro de una, lo que se llama una planificación o anteproyectos, se planificó la construcción del sistema de agua potable de acá, de Pueblo Nuevo, y al nosotros ingresar a la municipalidad, inmediatamente le llamamos al señor presidente de Cocode, el profe William, que fue reelecto nuevamente por otros 2 años más para servirle a su comunidad, por esa gestión que se realiza. Le dije, profe, el proyecto de Pueblo Nuevo lo vamos a seguir apoyando, lo vamos a seguir respaldando, no lo vamos a parar, tampoco lo vamos a cambiar, sino de lo contrario lo vamos a seguir aprobando. Y prueba de ello es que este consejo municipal que hoy me acompaña, para el cual pido un fuerte y caluroso aplauso también, que hoy están con nosotros acá, síndicos y concejales, en ningún momento se negaron para levantar la mano para decir, aprobemos el proyecto de Pueblo Nuevo. Ellos dijeron que sí, y el proyecto se aprobó por unanimidad, todos dijeron que sí, y pues hoy la empresa ya recibió el primer aporte. Miren, yo no sé, el compañero Udin también quisiera pedirle un fuerte aplauso al amigo, porque es un amigo que lo conozco, y él ha trabajado en Tajumulco y trabajó también, ¿verdad? Se le debe ahí, de parte de la municipalidad, se le debe ahí el mercado, se le debe todavía al instituto, una parte del instituto de Chana, se le debe, ahí estamos nosotros tratando de ver qué hacer, y le gusta que le dejen los proyectos en deuda. Le gusta trabajar fiado. Él es Juan Garabato, démosle un aplauso, ¿no? ¿Verdad? Y pues él pues ha trabajado pues para el municipio, y este proyecto solo se le ha dado el 20% ahorita, y ya el proyecto, miren, ya está terminado para acá con ustedes. Falta que se le pague el 80%. Ya estamos ahorita con el tema del otro, de otra parte que se les va a dar allá él, y pues ya están gestionando sus documentos, y aquí a diciembre, por eso que los proyectos urgían terminarlos, porque si nos pasamos después de diciembre, ya se quedan en deudas de arrastre. Este año tuvimos que pagar y nos castigaron el presupuesto del Consejo de Desarrollo, porque este proyecto no son fondos del situado constitucional, sino son fondos del IVA Paz, que viene directamente
a través del Consejo de Desarrollo a la municipalidad, y la municipalidad lo destina a las diferentes comunidades, de la cual esta comunidad de acá de Pueblo Nuevo, específicamente el sector El Calvario, fue beneficiado con este proyecto para 77 beneficiarios. Estaba al principio. Sin embargo, hubo una orden de cambio, ¿verdad? Una orden de cambio que fue solicitada por los... Aquí ya hablaron que hay una directiva, ¿verdad?, que se organizó ahí a través de don Héctor y otros más, ¿verdad? Se organizó y ahora ya no son 77, subió a 99 la cantidad del listado en el cual estamos cerrando el día de hoy. 99 lo que nos especifican. Vamos a ver ese listado de esos 99, ¿verdad?, para ver quiénes son estos beneficiarios, para que se sumen al acta acá con la comunidad, que hasta ahí estaríamos cerrando con el proyecto. En la orden de cambio también solicitaron el cambio de los contadores, que se quitaran los contadores, se quitaron y se cambiaron porque el tanque se hiciera más grande. Yo quiero nuevamente agradecerle a UDIN por haber permitido estos tipos de cambios, que para la municipalidad, para el COCO de la comunidad, es más trabajo, ¿verdad? Porque tienen que hacer un acta por el tema de, por esa orden de cambio, y ya pues se está coordinando esos documentos para darle viabilidad y trámite para que este proyecto salga al 100%. Nosotros, de parte de la municipalidad, gracias compañero, este proyecto de parte de la municipalidad con fondos municipales, nosotros no quisimos del situado constitucional meterle ni un centavo a este proyecto. Todo viene de los fondos del Consejo de Desarrollo. ¿Por qué? Porque hemos visto que después la parte que le toca a la municipalidad ya no se paga. El Consejo de Desarrollo sí cumple y la municipalidad no cumple, ¿va? Y eso no lo, ahí tenemos el problema, porque ahí están las empresas cobrándonos a nosotros trabajos que se hicieron el año pasado, como el agua potable de la cabecera municipal, que se le debe 500,000 de quetzales, y hasta denuncia tenemos ahora por eso, ¿verdad? Tenemos la escuela urbana que todavía se le debe, el instituto de Chana, el agua potable de Toquián Chico, y así hay otros proyectos más que en total dejó, se quedó en deuda de arrastre solo el Consejo de Desarrollo casi 1,000,000 de quetzales, 998,000 quetzales, y que a nosotros nos afectó este año porque hay que descontárselo a un proyecto, y nosotros no quisimos que el proyecto de acá de Pueblo Nuevo se le quitaran los 669,000 quetzales que tenía. Tuvimos que sacrificar las aulas de la escuela urbana. Tuvimos que quitarle la cantidad de aulas que estaban para hacerse, porque se iban a hacer 10 este año. Ya solo se están haciendo 5, porque tuvimos que, nos descontaron a nosotros para poder pagar las deudas de arrastre que están quedando. Entonces ha sido una mala práctica el hacer proyectos que no se puedan pagar. Y créanme que nos ha costado administrar el pueblo de Tajumulco de esa manera, pero sin embargo estamos llegando a las diferentes comunidades. Y son los COCO de los alcaldes auxiliares, los beneficiarios directos de los proyectos, quienes al final de cuentas han dado cuenta y fe de que ha llegado proyecto aquí con ustedes. Aunque sea poco, un granito de arena, pero ha llegado con ustedes. Muchas veces, y yo lo he dicho públicamente, muchas veces a esta gente se le dice, miren, allá en la costa, muchachos, no den proyectos, porque allá, muchachos, todo el piso lo van a dejar a Malacatán. ¿Ah? Peor que abrieron la chinita, cohetes, bombas de colores tiraron allá enfrente, ¿verdad? Pero créame, yo les pido, mis cocodes y alcaldes auxiliares, que nos apoyen, y yo lo he hecho en estas comunidades, le he dicho, miren, muchachos, quieren más proyectos, apóyenme con comprar su boleto de ornato. Porque si compramos el boleto ornato, podemos demostrar que sí podemos generar ingresos para nuestro pueblo. ¿Sí o no? Lo podemos hacer. Si hay un compromiso, lo podemos lograr. Y es el compromiso que hoy he hecho con 4 caminos, que ya hicimos carrileras en una parte, con San José La Paz, que ya hicimos carrileras ahí, con Santa Fe Las Pilas, que voy a estar entre 8 días también ahí con su proyecto de carrileras, con Media Cuesta también, que ya está con sus carrileras, y estamos haciendo que los recursos municipales se puedan dar. Afortunadamente, y gracias a Dios, aquí en Tajumulco hay muchas comunidades que todavía dan la mano de obra no calificada. ¿Es cierto o no? Es cierto, los del Calvario aquí lo demostraron. Ustedes dieron la mano de obra, ¿sí o no? Trabajaron la mano de obra, ayudaron, fueron a ayudar un poco a trabajar
¿Para qué? Por la misma necesidad nos hace trabajar. Y yo eso lo he visto aquí. Gente que me ha dado la piedra, gente que solo les he dado el cemento, han puesto el piedrín y la arena y la mano de obra para poder lograr los proyectos y hemos estirado los recursos de la municipalidad. Si avanzamos de esa manera y trabajamos de esa forma, seguramente vamos a dejar muy buenos recuerdos en todas las comunidades. Eran 153 hijos. La administración pasada tuvo 4 más. Nosotros ya cortamos ahorita, le cortamos la mata porque dijimos ya más hijos, ya no. ¿Cuesta tener más hijos? ¿Sí o no? Cada hijo quiere su quetzal. Llega en la mañana, se levanta el patojo, ni el desayuno, primero mira el risito, papa mi quetzal, mama mi quetzal, ¿sí o no? Ay, a ver, ¿sí? Y son cabrones que ya el quetzal ya no lo quieren, de a 5, ya ve ahora, ya conocen el billete de a 5, el de a 10, ¿verdad? Sí, son mis tíos, ¿verdad? Entonces, así me pasa a mí en la municipalidad. Llega un hijo, le damos su quetzal. Ya al rato otra vez, el papa otro mi quetzal. ¿Ah? Ya más al rato, otro mi quetzal. Entonces nosotros hemos tratado que aunque sea un quetzal, llegue a cada comunidad, mis hermanos. Hasta este momento nosotros como municipalidad hemos cubierto ya a más de 140 comunidades en el primer año de gobierno. Y hemos llegado con pequeños proyectos, pero con la bendición de Dios. Y hay una porción de la Biblia que dice que debemos orar por nuestras autoridades y que nuestras autoridades están puestas por Dios y que todo aquel que se rebele contra una autoridad puesta por Dios, Dios con su justicia, ¿sí o no? Aquí está mi pastor. De tal manera pues que yo les pido hoy sus oraciones para que oremos por esta administración, oremos por nuestro alcalde auxiliar, oremos por nuestro cocode, oremos por nuestro pastor, por nuestro catequista, por nuestro párroco de la iglesia, oremos. Pidámosle a Dios para que seamos una Guatemala diferente, un Tajumulco diferente y que vayamos construyendo un municipio que vaya hacia el desarrollo. Que este proyecto de agua potable que hoy venimos a tomar un poquito de esta agua sea una bendición para estas familias, sea una bendición para este sector. Y que así como se priorizó en la administración pasada y también nosotros se ejecutó en esta administración, que sea de bendición pues. Que seamos mejores hermanos cada día y que construyamos un verdadero corazón, un verdadero pensamiento, una verdadera familia unida. Hemos dicho que hay dos clases de líderes. Hay un líder negativo y hay un líder positivo, decía el finado Galindo allá en Monteperla, que siempre lo recordamos. El líder positivo es aquel que dice, bueno muchacha, echémosle ganas pues, entrémosle a andar. Yo soy el primero que pongo mi primera picopada de piedra. ¿Ah? Ese es el líder negativo, positivo. ¿Y qué dice el negativo? No muchacha, no, ¿para qué se van a meter con aquel? No, dejemos el camino que esté, hay que hacer. ¿Ah? Pero dice que hay uno que da más pena, que es aquel que es neutro. Porque aquel que es neutro, si se lo gana el positivo, ya son más. Pero si se lo gana el negativo, ya se echó para atrás el proyecto. De tal manera que aquí han habido líderes positivos por el cual el proyecto ha avanzado y también ellos merecen un fuerte aplauso en este día por el logro de este proyecto que es una realidad para ustedes. No me resta más que agradecerle a Dios la oportunidad que me dio de servirle al pueblo de Tajumulco, porque fueron ustedes los que me eligieron a mí para poderles servir y para eso estoy aquí honrando mi puesto como autoridad y no me avergüenzo de portar una vara porque soy autoridad que Dios así lo quiso. Y voy a dejar de ser alcalde cuando Dios diga hasta aquí no más. Pero mientras Dios quiera y lo permita, aquí vamos a estar sirviéndoles a ustedes y las veces que nos inviten, vamos a estar con ustedes dando la cara porque las cosas van a caminar. Este proyecto de acá con ustedes, al ritmo que va, no va a quedar en ninguna deuda. Se va a pagar completito este proyecto en el nombre de Dios, porque Pueblo Nuevo hasta este momento no ha tenido deudas, ha venido caminando de la mejor manera. Así pues que yo finalizo esta mi intervención agradeciéndole la presencia de ustedes por haberse tomado el tiempo de dejar los quehaceres, de dejar la cocina, ¿verdad? De dejar el cafetal un rato por venir a escuchar y verme mi cara fea el día de hoy, pero aquí estamos de frente con ustedes. Agradecerle a las señoras ahí porque ahí vi que desde hace rato se están ahumando, ¿verdad?
para que podamos compartir un chiac el día de hoy, ¿verdad? Porque ya vi que hay chiac y hay chihuahua, hicieron de dos, están haciendo de dos clases, para que podamos compartir un momentito, un momento de alegría, primeramente a Dios, seguidamente a todos los que han hecho posible este proyecto que hoy lo vamos a entregar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Fueron las palabras entonces de nuestro señor alcalde, el licenciado Eliseo Chávez. Vamos a continuar con los mensajes para esta mañana y le cedo el espacio a nuestro Cocode William Santos, Cocode de la aldea Pueblo Nuevo. Adelante, profe. Una buena mañana o buena tarde. Buena tarde para todos los presentes, amigos y amigas, hermanos en Cristo, a los hermanos evangélicos, hermanos católicos, a todos en general, muy buenos días. A la Corporación Municipal, a don Ismael Ramos, a los del grupo en general. Solamente quiero hacer esa pregunta. ¿Saben ustedes por qué Pueblo Nuevo no debe? ¿Alguien me puede responder por qué Pueblo Nuevo no debe? Porque no hay proyectos. Disculpe, señor alcalde, pero las cosas como son. Yo siempre digo que si voy a caer mal y quedar mal, que sea por la verdad. Mi papá me ha enseñado de pequeño, incluso en la iglesia también me enseña, de que la hipocresía es como está, profe Henry, mucho gusto. Ala, usted, qué calidad, profe. Y al ratito ese profesor es un desgraciado. Esa es la hipocresía, ¿verdad o no? Sí, entonces las cosas como son. ¿Cuántos proyectos municipales hemos visto en nuestro querido Pueblo Nuevo? Por la MUNI. Por la MUNI no hay. Tenemos una escuela que apenas el año pasado se inauguró, hace 2 años o algo así. Pero fue por el qué. Consejo de Desarrollo, yo no estoy tan familiarizado ahí, pero en estos 2 años espero aprender más. Venían diciendo los alcaldes desde desde que yo faltaba que iban a hacer tal vez. Queremos ver que los de Pueblo Nuevo inicien pues y atrás vamos nosotros como alcalde. Ok, nadie inició, aquí en Pueblo Nuevo nadie inició, me dijeron como presidente de Cocode, y eso se lo debo a Dios y a los que confiaron en mí. Enseguida quedó don Germán López como alcalde auxiliar, y entre los dos empezamos a ver qué podíamos hacer del crucero para el centro, porque es centro, descuidamos nuestro cantón por dejar bonito la calle de Pueblo Nuevo, y lo hicimos la ampliación de 6 metros, que ustedes ya lo saben, a algunos les va a caer mal volver a escuchar lo mismo. Y con la ayuda de unos amigos que están en Estados Unidos, logramos hacer el pavimento del centro, lo que ustedes ya conocen. Ok, entonces yo sí le dije al licenciado Eliseo Chávez, al señor alcalde actual, bueno, señor alcalde, nosotros sí ya dimos el pitazo y ya dimos el primer toque. Así de que ahorita sí, ya en serio, ¿qué va a dar usted pues? Ah, no, pero si hay piedra yo meto el cemento, no vamos a revolver, porque si no, después van a criticar que los donantes y nuestro billete, no. Vemos, entonces, ¿qué necesitan? Nosotros queremos el segundo nivel de la auxiliatura. Así es, vamos, ven. Y se lo propusimos. Y sinceramente, dice un dicho que agrado a quien agrado merece, o halago, honor a quien honor merece, ¿verdad? No se quedó atrás el señor alcalde. Inmediatamente nos mandó, ante la ley, 89 paquetillos, pero líquidos, 75. Y hoy, precisamente, antes que se me olvide, está invitado después de esta actividad a que nos acompañe a la auxiliatura, porque queremos que vaya a ver cómo quedó el alcalde auxiliar con sus ministriles, y ahí nosotros como Cocode pusimos la mano de obra no calificada, y bendito Dios, ya solamente la pintura nos hace falta, si hay algún patrocinador por ahí que nos quiera apoyar también, ¿verdad? Pero bueno, en fin, Pueblo Nuevo no tiene deudas porque no hay proyectos, señores. Y saben, yo quedé por otros 2 años más, gracias a ustedes quienes me apoyaron. Voy a tratar la manera de hacer, en conjunto con la auxiliatura, lo más que se puede hacer. En esta nueva elección que hicieron, créeme que solamente una persona ya como de unos 45 años, de ahí solo de 33 para abajo, puros jóvenes quedamos en el Cocode, a ver qué podemos hacer, que no dejemos endeudado por lo menos todo, no creo, ¿verdad? Pero, señores políticos, porque sí, hay que mencionar que se llega a la alcaldía a un puesto muy grande por la política. Yo no voy a alcanzar llegar a las otras elecciones porque solamente son de 2 años los nuestros.
pero vamos a tratar la manera de dejar organizado ahí con don Germán, porque él también no sé si va a estar todavía, pero vamos a tratar la manera desde ya encaminar a los que vienen, que cada político que va a entrar a Pueblo Nuevo tiene que dejar por lo menos unos 2,000 quetzales de entrada cuando va a estar en campaña. ¿Saben por qué les digo? Ojalá y los que me están escuchando, cuando sea alcalde auxiliar de Cocoa, diga, ah, el profe William dijo algo, pues fuera calidad que lo ponemos, nosotros mandamos a nuestra comunidad. ¿Por qué digo esto? ¿Creen ustedes que hemos recibido la visita de un diputado ahorita? No, del presidente, no. Nosotros muchas veces servimos para puente, y yo, disculpen, señor alcalde y exalcalde, disculpen, pero las cosas así son. Por ahí estaba escuchando, señor alcalde, que para el otro año parece que se va a recortar personal de docentes, algo así. Yo sí les suplico que en lugar de recortar, tratemos la manera de estirar, como usted dijo. Sinceramente, la educación es muy importante, salud sobre todo. Entonces, en lugar de recortar, tratemos la manera de ampliar. Hasta el momento, cuando a mí me dicen, ¿cómo estás? Por ahora, bien, de aquí a 2 minutos, solo Dios sabe. En un par de segundos pueden pasar miles de cosas. Entonces, hasta el momento, señor alcalde, usted, y se lo digo aquí ante todos, usted va bien hasta el momento. Pero, si en el último paso usted se equivoca, como dijo mi hijito, ya va a decir chiche pollo, papi. Sí, muchos van bien, excelente. En el último toque, agarran camino hacia el terror, dice la película, ¿va? Entonces, hasta el momento, usted está sembrando en cada comunidad un poquito. Pues más alguna comunidad dirá, pero es un poquito, peor es nada. Nosotros estamos acostumbrados de aquí de zona costera a llegar y pedir un quetzal, los de Tierra Fría. Ellos piden 10, 20, 100 quetzales, ellos no están pidiendo un quetzal, ¿o no es así? Sí, que me disculpe, señor exalcalde Ismael Ramos, yo creo que él puede confirmar esto, ¿va? A nosotros han dicho, yo no he visto, pero sí, los cuatro me han dicho, ay Dios, los de Tierra Fría, cuando ya así como Acapulco en la mano y Somata en la mesa, bueno alcalde, ¿vas a dar o no vas a dar o qué va a pasar? Sí, a un alcalde, según mi primo me dijo, yo estaba ahí acompañando, cuando bajábamos de Tunichumo, no sé de dónde, con camión, y se quitó el cincho, el cocó, y yo dije, puta, que salió mi cincho, no, se me va a caer el pantalón. Se quitó el cincho, bueno, señor alcalde, ¿aquí te vas a componer o qué? ¿O qué va a pasar? ¿O te va a agarrar a cuerazos? Los del altiplano, sí, yo no sé si sea cierto, a mí mi primo me contó en una ocasión que estaba allá. ¿Por qué a ellos sí les hacen caso? Porque tal vez se pasan un poquito de abuso también, pero porque las autoridades eso quieren. ¿Ya? Eso quieren. Entonces, sinceramente yo veo aquí en la zona costera que ya también empieza a levantarse. Nosotros fuimos porque yo fui, acompañado de don Germán y de todas las personas de Pueblo Nuevo, fuimos a ponerle un alto al alcalde de Malacatán. Y en Facebook creo que usted lo vio. No fuimos a faltar el respeto, le fuimos a poner un alto y fuimos a defender nuestros derechos, yo así lo expliqué. Porque más alguien puede decir, ah, vos fuiste a oponerte al alcalde, ahí aparece en internet tu video, cómo estabas hablando mal del alcalde. Sí, pero recuerden que hay muchos que son buenos para la tecnología, solo cortan los videos que les conviene, donde yo hablé una mala palabra, ese pedacito lo cortan y miren cómo le faltó el respeto al alcalde. Pero no se vio de principio a fin. No sé si estamos entendiendo por ahí. Entonces, muchas veces pasa eso. A mí me ha pasado, un sinfín de veces, que me han culpado por cosas. Nada que ver. Yo digo, con gusto, siempre y cuando lo explique de inicio a fin. Yo acepto mi error, mi falta de educación. Pero no fuimos a faltar el respeto al señor alcalde. Fuimos a defender nuestros derechos. Quería poner garita y cobrarnos 5 quetzales a los picoperos, sin hacer nada en la carretera. No, ahí sí que estamos re mal. Entonces, solo son 2 años, ya les digo. Tenemos a muchos diputados que vinieron en campaña aquí, pero ahora están allá arriba sentados en buenos sofás, buena sala, ¿verdad? Y nunca han venido a visitarnos. Jamás. Pero acuérdense, y esto siempre lo han dicho, cuando ya va a faltar 5 meses para las elecciones, van a ser capaces de venir a darnos un beso en fila, todos los políticos. Van a querer lustrarnos los zapatos, porque eso es normal. Pero cuando estén en el poder, ¿qué pasa? Se olvidan los proyectos. ¿Sí? Alguien me dijo a mí, usted como Cocoade va a ir adelante. Está bien, mire, los alcaldes van adelante. Sí, pero es que disculpen, los alcaldes también tienen
un chequecito cada mes, no sé de cuánto es, yo no conozco bien. Pero sinceramente, ¿cómo no va a ir? Yo así me paso barriendo toda la municipalidad todos los días, ¿o no es así? Sí, es así. Entonces yo, que no estoy haciendo nada, o sea, no estoy ganando nada, ¿de dónde va a sacar? Alguien me dijo, usted, profe, ha ido a Tajumulco por el agua. Yo fui, ahí está Don Héctor de testigo. Fuimos en la última reunión del año pasado, antepasado, fue el año pasado, si no estoy mal, fue como en noviembre, diciembre. Llegamos, se empezó la reunión ya tarde, no desayunamos, comimos nada más un burrito, si no estoy mal, una tortilla enrollada, pues. Ese fue el desayuno y nos venimos, yo me quedé tirado en San Rafael, ¿sí? En San Rafael yo tuve que pagar la reparación de mi moto. El proyecto no lo di yo firmé los documentos, los fui a dejar a donde lo querían, yo los iba a dejar. Ya lo dijo el alcalde, la plata no es de él, viene de Guatemala. Sí, yo no lo di, pero para la reparación de mi moto, sí, fue de mi dinero. Disculpen que diga eso y señale, pero sí. Porque sinceramente, si se le va el Hilux ahorita al señor alcalde en Clarita, llama a la aseguradora, bueno, hay que se arregla la muni, va. Viáticos, gasolina y todo eso, pero nosotros tocó, ¿es qué? ¿Al auxiliar qué? Don Germán, ¿ustedes se han dado cuenta? Echó a perder su palangana estos días por cargar regla para la auxiliatura. Eso hay mucha gente que no lo sabe, sí, pero solo los que pasamos penas entendemos. Espero no esté ofendiendo, pero las cosas tienen que ser como son, claras de una vez, y así como estamos, entre amigos. Allá afuera nos vamos a estrechar la mano. Si me quieren ver de mal modo, allá ustedes, pero quiero salvar mi responsabilidad, quiero cumplir con esta función que tengo como cocore. Entonces, yo no soy de aquí del Calvario, no tengo terreno aquí, tal vez más adelante, si Dios me lo permite, no soy beneficiario, pero fui con todo mi corazón a hacer lo que tenía que hacer, cumpliendo con el deber de querer ver a nuestro pueblo nuevo diferente, ¿ya? El proyecto ahí está, felicidades, contiémplenlo, cuídenlo, porque recuerden que hay comunidades en donde se agarran católicos contra evangélicos, y yo quiero marimba, yo quiero hacer esto, yo lo otro, ¿y qué pasa? Poco a poquito el agua empieza a perder su potencia, ¿no es así? Entonces, amémonos y vémonos bien, respetémonos entre nosotros, ¿cuál es el problema? Sí, si yo creo en una cosa y el otro en otra, respetémonos. No cuesta nada, al final de cuentas nosotros no somos los que vamos a juzgar. Ya esto para los católicos y los evangélicos, testigos de Jehová, mormones o diferente religión que hubiera, es Dios el que a su debido momento va a decir, bueno, este sí, este no. Recuerden, yo en la iglesia donde asisto recibí una enseñanza, decía, nosotros tenemos que ser la atarraya, la atarraya creo que se llama, sí. Tenemos que ser la atarraya, me estaban enseñando en la iglesia. ¿Por qué? Porque el pescador va a ser Dios, el pescador tira y la atarraya junta y el pescador jala. Y cuando sabe que trae la atarraya, tepocate, cangrejos o jaiba, como lo quiera llamar, ¿sí? Pupos, ¿qué más? ¿Qué más tipos de pescado hay? Jala de todo. ¿Y qué hace el pescador? Ok, empieza a agarrar la atarraya, este está pequeño que sale para allá, este grande para acá. Él empieza a escoger. Entonces nosotros nos toca ser pescadores. O sea, aquí sí tenemos que hablar al amigo, arrepiéntese y todo eso, ¿sí? Pero no vengamos con prepotencia a darles una buena, porque qué bonito es agarrar a leñazo a todos, predicando, hablando, ¿verdad? Pero ganarnos ese problema. Entonces, líderes, amémonos, llevémonos bien, errores lo cometemos todos. Yo ya dije, yo no voy a hacer un cocó a la perfección, eso no va a existir, pero voy a tratar la manera de hacer lo que pueda. Entonces, para el sector del Calvario, felicitaciones, porque sí lograron lo que querían. Este proyecto lo estuvieron gestionando desde hace años, ¿verdad? Ocho años, felicitaciones a don Roberto, más conocido como don Beto, hermano Beto, a don Beto, a Vitalino, creo que son los que más, me llamaban y llegaban a la casa, profe, necesitamos eso. Fíjense que mañana hay que ir a Tajumulco, profe, está bien, vamos pues. Pero al final de cuentas, el proyecto ya está finalizado. Entonces, quiero felicitar una vez más, no me voy a cansar de hacerlo porque ya dije, honor a quien honor merece. Y estamos a las órdenes en lo que así se requiera, siempre y cuando vayan en orden las cosas. Ya lo dije a los líderes de aquí, no es porque yo sea el cocodrilo, créeme, no, pero si usted lo quiere creer, créalo.
No es porque yo sea el culpable, pero no vayamos a Shorwitz, bajemos a Toquén y aparezcamos acá, no, vayámonos por... ¿Qué? La vía legal. Entonces, señor alcalde, muchas gracias por la participación, por el apoyo. Y aquí públicamente, una vez más, muchas gracias por el aporte para el segundo nivel de la auxiliatura. Y solamente quiero que lleven en cuenta el megaproyecto que queremos para Pueblo Nuevo. No va a ser solo para Pueblo Nuevo, ya nos sentamos con usted allá en la Muni y aquí también en la Mini Muni. Por favor, eso sí, el otro año queremos ver que se cumpla, pues, porque hasta el momento usted va bien. Ya le dije, no vaya a cambiar, pues si usted quiere cambiar, adelante. Pero como amigo, como un servidor suyo, sigamos haciendo lo que realmente hay que hacer. Entonces, les deseo bendiciones a todos, disfrutemos de este evento. Ahí un saludo también al exalcalde, les mandamos bendiciones para usted, quienes lo acompañan. Espero que cuando se termine esta actividad, Dios nos pueda acompañar a usted a su respectivo hogar. Con permiso para todos y profesor, adelante. Fueron las palabras del profesor William Cocode de la aldea Pueblo Nuevo. Vamos a continuar con los mensajes para esta mañana y vamos a ceder el espacio al alcalde auxiliar Germán López, también de Pueblo Nuevo. Bien, señor alcalde y su distinguido corporación, al ingeniero de la obra, señores de Cocodes, de otros lugares que nos acompañan esta tarde, al distinguido don Ismael Ramos, exalcalde de Tacumulco, vecinos, líderes en general, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Quiero compatentizar mi agradecimiento a cada uno de ustedes por haber estado acompañando en este proyecto que se está realizando la tarde de hoy. Gracias vecinos, gracias líderes, gracias amigos y amigas por estar acompañando en este momento. Sentémonos un momento satisfechos como que estuviéramos en nuestro propio lugar. Por acompañar este proyecto, quiero agradecerles sinceramente con todo el corazón a mi distinguido alcalde, licenciado Eliseo Chávez, por aprobar este proyecto. Sinceramente, habíamos platicado entre autoridades, hay alcaldes, dice, la situación, no les voy a apoyar, hablando un poquito el tema de la política, no les voy a apoyar porque no me lo apoyaron. Pero esta persona, le he dicho, ¿por qué Dios escoge el líder? Porque tiene la capacidad. Decía yo a ellos, ¿por qué llegan a ser alcalde? Porque tienen la capacidad y Dios lo escoja. Gracias, mi licenciado. Un aplauso para él por aprobar este proyecto. Claramente se ha manifestado, no es el fondo de la municipalidad, es el fondo del CODEDE, el Consejo de Desarrollo. Pero muy bien, la gestión que él hizo, gracias el que lo también encaminó el periodo pasado, porque tengo entendido que este proyecto se llevó 8 años. Gracias a los líderes que se fajearon, que ustedes estuvieron desvelando por el apoyo para todas las personas de este sector. Créeme, señor líder, créeme ustedes que hoy se inaugura este proyecto, pero al momento después, la crítica. ¿Cuántos son los que critican? Es un 5% que critica y le conocemos en todo lugar, señores. Van a decir, a don Héctor ya quedó con mucho dinero. Es el que se está rayando del dinero. Pero lastimosamente, hay gente que no lo saben de lo que habla. Realmente. Señores, todos lo sabemos que el alcalde auxiliar y un Cocode no devengamos ningún salario, señores. Pero más sin embargo, hay líderes que tiene el gran amor a su comunidad. Y eso es la persona que se merece, porque tiene el amor a su comunidad. Hay líderes que sueñan adelante. Quiero informarles un poquito la historia de nuestra comunidad. Nosotros empezamos a trabajar Pueblo Nuevo desde el mes de marzo. Y señor alcalde, públicamente se lo digo, como le dijo el señor presidente de Cocode,
la municipalidad no nos aportó ni un cero centavo. Pero más sin embargo, algunos decían, el señor alcalde auxiliar se ha quedado con la plata porque el señor alcalde le ha dado el dinero para el pavimento. Y otros decían, mucho dinero ya vino de Estados Unidos, aquel día quedó con eso. Señores, yo creo que el que habla, y yo siempre se lo digo, el que se le encarga es Dios. Dios se le encarga a aquel persona que critica porque no sabe lo que habla. Pero señores, somos de carne, no somos de piedra para no sentirle el golpe que lo nos dé. Señor alcalde y su corporación, perdone y disculpe lo que le voy a decir claramente, como dijo el Cocode, al alcalde, y aunque le vayan a criticar, pero se está devengando un salario, y entonces eso es lo normalidad. Pero ¿sabe cuál otra cosa que les quiero decir? En un momento uno se molesta cuando hay crítica, pero el que sabe es, nos sirve bastante, porque si yo estoy bien, lo estoy haciendo bien, pues claramente el pueblo le juzga a la persona. El pueblo le juzga a la autoridad. Y Dios, señores, les he dicho, si todo el pueblo se uniera y no hay crítica, yo creo que nos podemos sentirnos, yo estoy haciendo todas las cosas bien. Pero más sin embargo, no somos perfectos en esta vida. Nadie es justo, sino todos cometemos errores. Pero esos errores hay que reconocerlos. Y entonces, señor alcalde, quiero agradecerles por este gran apoyo que usted nos brindó para este sector. Yo me siento orgullosamente con los beneficiarios del agua, porque realmente a esa gente merecía de un poco de vital líquido. Realmente hay autoridades, se han pasado y no se le ponen el ojo a la necesidad de lo que el pueblo necesita. Y entonces, gracias de nuevamente. Quiero agradecerles a don Ismael Ramos y su comitivo que estuvo también, pues él le dio la planificación, yo creo que le planificaron, y ahí llegó el otro, gracias, porque ni bien que le hubiera dicho el otro, yo no le doy el proyecto, pero esa gente merece. Gracias, yo creo que con todo el corazón, y Dios les va a bendecir más. Ojalá, señor alcalde, ponga la mirada a las comunidades de la zona costera. Yo creo que ustedes son testigos ahora cómo ha estado funcionando nuestro querido pueblo de Tajumulco. Nuestro querido pueblo de Tajumulco está en gran abandono. Pero gracias a los que han llegado a administrar, hay alcaldes que llevan la mentalidad cambiar, ser la diferencia de nuestro municipio. Imagínense, somos más de 150 comunidades de Tajumulco, hay bastantes hijos. Pero ya lo manifestó el señor presidente de COCODE, la parte del altiplano. Quiero informarles de que cuando ustedes, señor alcalde, recibieron la batuta en la municipalidad, lo leímos un documento donde quedaron millones de deuda en Tajumulco, la municipalidad. ¿Quiénes son los que estaban en la lista de la deuda? Son los del altiplano, señores. Ahora, decía Prombe muy claro, William, cuánto la deuda era de la Boca Costa, no había nada, señores. ¿Por qué? Nosotros llegamos a la municipalidad, queremos un proyecto, pero no hay ahorita, véngase otro día y nosotros vayamos para abajo. ¿Por qué? Porque estamos demostrando la educación, porque ser autoridad hay que pedirlo como se debe ser. Pero esa gente se ha escuchado, hay gente dice, nosotros hemos hecho nuestro proyecto a la pura brutalidad, pero esa gente se le pasa de la mentalidad, porque no es así, señores. Todos somos humanos, todos somos hijos de Tajumulco, la cual debemos de pedir nuestro proyecto con la manera que en que sí se puede. Y entonces, yo les aclaro, porque realmente hay comunidades que se empieza a organizarse, pero es para hacer cosas malas, no es para el bien. No hay necesidad de agruparnos con armas cuando sí se puede, señores. Debemos de organizarnos en mejores palabras para poder lograr el éxito. Gracias a Dios, Pueblo Nuevo lo ha demostrado, y sus caseríos, ser gentes de paz, que tenemos un poquito la capacidad. Decíenos, ¿para qué guerrear con armas, señores? Para eso Dios nos ha dejado la sabiduría.
porque realmente hay comunidades que solamente un líder es el que provoca, pero ese líder está mal, eso no es correcto. Entonces, señores, para finalizar mi intervención, quiero agradecerles sinceramente, con el profundo de mi corazón, a cada uno, especialmente al líder que se estuvo trabajando aquí. Yo no tengo entendido cuántos jornales llevó cada usuario, pero agradécenselo, pídele bastante a Dios, porque de Dios vienen todas las cosas. Si nos olvidemos de Dios, no podemos hacer mayor cosa. Pero si nos empezamos a pedir más proyectos a Dios, pues claro, Dios nos va a escuchar. Yo quiero felicitarles de verdad, los que estamos aquí participando, porque se ha logrado el éxito que se deseó. Hoy termina, hoy culmina, pero cuidémonos. Y la recomendación sería que nosotros como autoridad no peleemos unos a los otros. En vez de pelear, pedimos el apoyo para tener más organización. Quiero agradecerles y pedirles mil disculpas al líder aquí. Yo creo que yo, de mi personalidad, no puedo llegar ni un día a ver el proyecto, porque ustedes lo saben, ustedes los conocen, que yo aporté cuánto mi tiempo desde el mes de marzo. Apenas tiene como un par de meses que finalizamos el proyecto, la cual hicimos 1.800 metros de empedrado desde el cruce al entronque del pavimento. Y el pavimento hicimos 1.000 metros, señores. Gracias. Quiero agradecer a los patrocinadores de Estados Unidos, algunos primos, algunos amigos, algunos vecinos. Gracias con el aporte que nos dieron. No es para mí. Pero ¿qué hicimos con el presidente de comité? Hagámosle, dejámosle un recuerdo para nuestra comunidad. Y así se debe hacer. Ojalá que a otras comunidades le tomen como ejemplo que sí se puede hacer las cosas. Yo decía que hubiera una oportunidad en una institución o en la municipalidad, sí se puede hacer, porque capacidad, experiencia hay, la que no hay son las oportunidades. Pero ojalá Dios un día, pues, yo creo que podemos hacer mayores cosas a nuestras comunidades. Entonces, desde ya, hago la recomendación al agua, cuidarlos. Por eso yo creo que el día de hoy se haga entrega el proyecto, el señor alcalde, a la empresa que construyó y a la empresa, a la comunidad, donde hay reglamentos, tiene que ser por el agua. Y entonces, precisamente, tenemos entendido, el señor alcalde manifestó, son 199 usuarios. 99. Son los usuarios del agua. Cuidémosle el agua, señores. Si hay necesidad de reforzar, reforcémosle. Y si ustedes consideren que necesite el apoyo de nosotros, somos autoridad de ustedes de este sector. Lamentablemente no lo tenemos, por un lado, porque no es un caserío, sino que son sectores de Pueblo Nuevo. Ahí estamos a la mejor disponibilidad en cuando lo necesitamos. No solamente este sector, a otros sectores. Ojalá Dios quiera, señor alcalde, para otros sectores. Ojalá que el año entrante inauguremos otro nuestro proyecto. Esperamos la bendición de Dios. Que Dios vaya con cada uno de ustedes, especial. Muchas gracias. Fueron las palabras entonces de Germán López, alcalde auxiliar de la aldea Pueblo Nuevo. Así que mientras tanto, ahí estamos viendo la transmisión en vivo. Pueden saludar, ¿verdad?, a los que nos están visualizando en las diferentes partes y lugares. Vamos a continuar y vamos a dar el espacio al ingeniero Udin López, que es el gerente y propietario de la constructora Mérida. Gracias. Señor alcalde municipal, exalcalde y personas que lo acompañan, consejo que también preside este periodo, señores del COCODE de esta comunidad, alcalde auxiliar, pastor y todos los vecinos de esta bella comunidad, tengan la mejor de las tardes. Primeramente le doy gracias a Dios, porque Él es el que nos da la vida, nos da salud y Él nos permite estar acá con ustedes en este momento de alegría, inaugurando un proyecto más. Muy agradecido con el alcalde por la oportunidad que nos dio de la ejecución de este proyecto. De un proyecto que se hizo de acuerdo
a la planificación, de acuerdo a las especificaciones técnicas, de acuerdo al costo que venía a este proyecto y que vino a beneficiar a esta bella comunidad. Así que nos sentimos nosotros contentos por la realización y la ejecución de este proyecto. Este proyecto no es del alcalde, este proyecto no es mío, no es del COCODE, son de los vecinos que fueron beneficiados en esta oportunidad. Yo les digo que lo cuiden porque es para ellos. Sabemos de que podemos vivir sin luz, pero no podemos vivir sin agua. Entonces les digo que debemos de cuidar este proyecto, porque también sabemos de que este proyecto no se construye como construir una escuela, es bien diferente. Porque les digo de que a veces hay necesidad de obviar algunas cosas y hacer otras. Porque lo importante de este proyecto es de que llegue el vital líquido a cada casa. Eso es lo esencial de cada proyecto. Yo les digo, a veces tenemos que obviar algunas cosas, porque cuando se viene a hacer el estudio y ya cuando se viene con el vital líquido es bien diferente. No es como la construcción de una escuela, ya sabemos dónde van las zapatas, ya dónde van las columnas y dónde va el bloque. Es bien diferente. Y como les dije, cuando veníamos a poner la primera piedra, que lo íbamos a hacer en 3 meses. Y no nos llevaron 3 meses, nos llevaron 2 meses y 20 días. Les dije, si nos da dinero la municipalidad o no nos da, nosotros vamos a empezar y lo vamos a terminar. Y eso fue lo que nosotros realmente como empresa hicimos. Si les digo que lo íbamos a hacer y lo íbamos a ejecutar, y esto es una realidad. Y yo, como siempre he dicho, prefiero que queden mal conmigo y no quedar yo mal con los que a nosotros nos contratan. Yo les dije al alcalde una vez, a Tajumulco, ya no voy a construir porque nos deben 2 proyectos y no los han pagado. Entonces él me dijo, yo me comprometo a pagarle a usted en lo que, estos 2 trabajos que usted está haciendo. Entonces por eso estamos nosotros otra vez acá, y también estamos orando también ahí para que toque el corazón de las nuevas autoridades ahí, para que nos puedan cancelar lo que tenemos pendiente. Yo pienso que Dios va a hacer una obra en el corazón de ellos y van a decir, vengan a traer su cheque. Entonces, así que muchas gracias, señor alcalde, por darnos esta oportunidad de ejecución de este proyecto, y agradecerle a todas aquellas personas también que estuvieron ahí e intervinieron en la ejecución de este proyecto, a los que estuvieron zanjeando, a los albañiles, al encargado. Muy agradecido con todas estas personas. Entonces, al mismo tiempo también le voy a hacer entrega al señor alcalde las llaves del tanque, de todas las cajas, para que él en su momento también le haga entrega a donde corresponde. Aquí, señor alcalde, le entrego ahí sí que todas las llaves de las cajas y del tanque, para que usted pueda ahí sí hacer entrega donde realmente corresponde. Así que muchas gracias, señor alcalde, y estamos para servirle. Fuerte aplauso aquí para la constructora del amigo Uri Mérida. Lo dije hace un momentito, una persona que, aparte de una amistad, es una persona que ha sabido trabajar, que es muy responsable en su trabajo, y por el cual también lo hemos llamado para que trabaje, no solamente este año, también ya le tenemos asignado unos proyectos de adoquinamiento, también el próximo año vamos a estar realizando 5 proyectos de adoquín en diferentes comunidades, ¿verdad? Tenemos contemplado Tolás, tenemos contemplado, habíamos contemplado Pueblo Nuevo, pero dijeron ellos no, mejor queremos el salón, estamos contemplando el salón. Entonces dijimos, vamos a ver cómo nos apoyamos con un buen salón para la comunidad, porque ese fue el sueño y el anhelo de nuestras lideresas, de nuestros líderes que nos apoyaron. Y no se preocupen, que los que no nos pudieron apoyar, Dios puede poner en su corazón, todo es un proceso, ¿verdad? Esto es para que Dios pueda darnos la oportunidad de servir, pues aquí estamos. Y pues en este momento quiero pedir la presencia del señor presidente COCODE para que pueda pasar acá enfrente, a mi alcalde auxiliar también que me acompaña acá de este lado. Voy a hacer entrega de estas llaves al señor presidente COCODE. Hay una comisión de agua ahí en la municipalidad, perdón, en el CODE, el Consejo Comunitario de COCODE. Tiene acá lo que es una
tienen una comisión de agua. Me imagino que este sector va a nombrar un su fontanero, ¿verdad? Ya será mediante acta que se le entregarán las llaves, porque este proyecto no es de un caserío. Este proyecto es de la aldea Pueblo Nuevo para el sector El Calvario. ¿Estamos ahí? Entonces, el señor presidente Cocode va a recibir las llaves y le hemos indicado que mediante acta el sector va a nombrar a su fontanero, uno o dos. Le entregarán ustedes una copia de las llaves. Hay que probarlas para que no falte ninguna antes de pagarle a UDI, ¿verdad? Si no, no le pagamos, ¿verdad? Porque no va a traer la llave de la casa, es todo, ¿va? Ni del carro, que no venga aquí, ¿va? Porque... Entonces, para que puedan ustedes darle uso correcto a los beneficiarios directos de acá, de este sector del Calvario, decirles que este proyecto ha sido finalizado correctamente, ha tenido supervisión de parte de la municipalidad, de parte del Consejo de Desarrollo, se han seguido los planos y las especificaciones tal y como se especificaron. Son proyectos de buena calidad que quedará ahora bajo responsabilidad del COCOE, de los fontaneros de este sector, cuidarlo, darle la administración correcta para que el proyecto funcione y que primero Dios, como lo decía aquí el COCOE anteriormente, que este nacimiento, en lugar que tenga menos agua, tenga más agua. Hay que cuidar nuestros nacimientos. Nuestros nacimientos se están secando debido a que la tala de árboles ha sido bastante. Así que esperando que este nacimiento tenga... Y lo mantengan con árboles, lo mantengan para que la cantidad de agua, tanto en verano e invierno, sea la misma. Así este señor Cocode, en mi calidad de alcalde municipal, representante del presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatei, en nombre del señor gobernador, don Luis Velázquez de San Marcos, del Consejo de Desarrollo, en mi calidad de alcalde municipal, representado y acompañado por síndicos y concejales, el día de hoy le hago entrega formalmente de las llaves del proyecto de agua potable del sector del Calvario Pueblo Nuevo, para que sea usted que pueda coordinar con este sector para darle el buen uso correcto a este proyecto. Deseando pues que Dios bendiga a todos estos beneficiarios y que este proyecto sea siempre para ustedes, porque fue construido y diseñado para tenerlo para siempre y quedará bajo responsabilidad de ustedes poderlo cuidar. A todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas, un saludo muy especial de este sector del Calvario. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Señor alcalde municipal y su corporación, en nombre del sector del Calvario, en nombre de los Cocodes, de la Auxiliatura y de todo Pueblo Nuevo, y me atrevo a decir que en nombre de otros caseríos también, ahí está el Carmen presente, en nombre de todos los caseríos de aquí, muchas gracias, porque creemos que estamos contentos y que ellos también si nos están acompañando, porque también están contentos por este proyecto. En nombre de Pueblo Nuevo, muchas gracias, esperamos que Dios lo pueda iluminar, le pueda dar más sabiduría para seguir gobernando nuestro municipio. No se olvide siempre de nosotros. Muy agradecido. Que Dios lo bendiga y que lo acompañe, señor alcalde. Que Dios lo bendiga nuevamente. Va a ser espacio al profesor. Estamos llegando ya a la recta final de nuestra actividad y del programa de esta mañana. Vamos a dejar el espacio al encargado de la construcción, al señor Gustavo Mérida. Vamos a darle el espacio especial a él. También saludamos a nuestros amigos y vecinos del Carmen. Ahí está don Ramiro, don Rigoberto y pastor Bermín. Así que saludamos también a don Abelino, que nos acompaña de este Nuevo Progreso. A otros que vienen de las diferentes comunidades. Señor alcalde municipal y su honorable consejo, señor exalcalde también, se encuentra en esta oportunidad con nosotros, señores representantes de la comunidad del Cocode, Auxiliatura de Pueblo Nuevo, y también los beneficiarios que son la parte importante en este proyecto del sector El Calvario. Tengan todos muy buena tarde. Es para mí un honor, primeramente gracias a Dios por la oportunidad, también ahí gracias a mi primo Udin por permitirme
el poder venir a este bello lugar del sector del Calvario y poder ejecutar este proyecto en dirección no solamente de las manos de los albañiles y las personas que nos ayudaron en mano de obra no calificada, sino también principalmente de la mano de Dios. Es un proyecto que a la larga pues nosotros consideramos como encargados de proyectos en la constructora. Es un proyecto que trae mucho beneficio a las familias directamente. Escuelas, puestos de salud, carreteras, todos esos proyectos son de mucho beneficio. Pero lo que es el vital líquido, pues en el caso nuestro, al ejecutarlo, pues nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos por poder llevar ese vital líquido a todos los hogares. Creo que es una gran bendición el poderlo llevar a cada hogar, a las viviendas que venían planificadas, en este caso, como lo hicimos para este sector del Calvario. También quiero agradecer y pedir mil disculpas, en especial a don Héctor, a don Roberto, a Vitalino, por ahí se me olvida el nombre de los demás, a don Leonardo, que estuvieron al frente de este proyecto. Estuvimos a diario, creo que a veces discutimos, peleamos. Quiero disculparme públicamente con ustedes, pero hay ocasiones en las que nosotros pues tenemos que hacer arrugar un poquito la frente, como se dice comúnmente, porque si no lo hacemos así, pues la gente pues a veces va desistiendo poco a poco y al final los últimos días pues nos dejan solos. Gracias a Dios logramos enmendar la situación. Quiero agradecerles sinceramente de corazón a todos, quisiera mencionarlos a cada uno por nombre, pero no es posible hacerlo por el tiempo y también por la memoria, siempre la edad ya está muy avanzada. Y solo quiero agradecerles por también toda la alimentación que nos dieron. Quiero mencionarles de que los compañeros que estuvieron trabajando juntamente conmigo se fueron muy agradecidos de este lugar porque estuvieron pendientes de nuestra alimentación. Gracias por todo eso. Y ahora de aquí en adelante lo que resta es únicamente pues cuestión de ustedes cuidar el proyecto, que lo hagan de la mejor manera, no dejar encendidos esos chorros en la parte baja y en la parte alta, donde quiera, para que así todos pues tengan ese Vitalix. Hay que cuidar el agua es vida, el agua es salud. Así que muchas gracias por esta oportunidad y porque Dios me permitió poder llegar a este lugar a conocerlo y poder trabajar, poner mi granito de arena también para la ejecución del mismo. Muchas gracias. Todas las palabras entonces del encargado de la construcción. Así que vamos a ceder el espacio a los señores Héctor Ramiro Pérez, a don Vitalino Morales, Pedro Marroquín, a don Leonardo Marroquín y al profesor Neri Lucas, que son los encargados para entregar los reconocimientos respectivos a nuestros invitados y el apoyo que brindaron a este proyecto. Así que adelante. Estamos llegando entonces, estamos finalizando con nuestra actividad en esta tarde. Agradecemos a todos los presentes, a cada una de las personalidades que nos acompañaron en esta mañana. Mientras ellos se alistan ya con el respectivo reconocimiento, agradecemos a nuestros amigos, a los patrocinadores. Agradecemos a Herbert Ramos, a Irma Yolanda Ramos por el canal CIPA TV, canal 14. Así que muy agradecidos con ellos, están en transmisión en vivo. Adelante con esto. Gracias, profe. Todos están presentes. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Quiero agradecer a Dios, ¿verdad? Por estamos ya inaugurando el proyecto de este sector del Calvario. Estoy bien agradecido con el señor alcalde. Señor alcalde, muchas gracias por su apoyo. Y también al el representante del trabajo, ese, el don Gustavo, bien encargado, don Gustavo, y al gerente, don Udi. Él es el gerente de la empresa. Muchas gracias por su apoyo, nos tomó en cuenta, ¿verdad? Y el trabajo también
estamos bien agradecidos, ¿verdad? Yo de mi persona estoy bien agradecido con Dios porque no es fácil lograr un proyecto, realmente es una historia, pero realmente ya con el tiempo no puedo contarles todo, todo, pero lo que yo les quiero decir, este proyecto se llevó muchos años, ¿verdad? Nos llevó como 8 años de lucha, de gestión. Nosotros como líderes estuvimos luchando, bajando y tal vez es una historia y es un día que vamos a hacer, lo estamos haciendo, vamos a dejar en este sector, de veras, y yo creo que tal vez solo quiero entregar el reconocimiento aquí al José Eliseo Chávez, le voy a leer antes de todo, le han de entregar Comisión de Agua, vecinos del sector El Calvario de Aldea Pueblo Nuevo, Los Morros San Marcos, otorgan el presente reconocimiento al profe José Eliseo Chávez y Chávez por el apoyo de construcción del proyecto de agua potable de Aldea Pueblo Nuevo, dando los 6 días del mes de noviembre de 2020, Pueblo Nuevo, Los Morros San Marcos. Tengo otro reconocimiento al ingeniero Daniel Antonio Orozco, no sé si no vino, pero a ver quién se va a encargar de llevar. Aquí está, miren, tenemos otro reconocimiento, pero primero va. Gracias, don Víctor. Vamos a hacer el espacio a don Leonardo Marroquín, que también tiene en las manos unos reconocimientos. Antes de nada, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, a los señor alcalde, ¿verdad?, y con su corporación municipal, muy buenas tardes, al constructor de nuestro proyecto de agua potable, el sector El Calvario, a los exalcaldes del profe Erasmo y a las autoridades de nuestra comunidad Centro Pueblo Nuevo y a todos los vecinos. Queremos agradecer y también dando la gracia a Dios, ¿verdad?, que el sector Calvario está de fiesta, pero no decimos fiesta, ¿verdad?, abundando, ¿verdad?, sino estamos dando gracias a Dios directamente, el que nos dio este proyecto, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿verdad?, los líderes dijeron, ¿verdad?, de que llegó 10 años de proceso, ¿verdad? Entonces, gracias a todos los usuarios, dijeron, ¿verdad?, es necesario dar gracias a Dios. Entonces, al mismo tiempo, ¿verdad?, hago el entrego, el pequeño reconocimiento, ¿verdad? Comisión de Agua y Vecinos del Sector Calvario, Aldea Pueblo Nuevo, otorga el presente reconocimiento al profesor Erasmo Ismael Ramos Pérez. Vamos adelante, pues. Profe, ante el pueblo, quiero agradecerte por el apoyo de que usted nos dio del año pasado, ¿verdad? Los usuarios se decidieron darle este pequeño reconocimiento, pero con todo el corazón. Dice una palabra, si das, aunque en un pedazo de papel, ¿verdad?, pero si damos con corazón, sí vale. Gracias, señor profe, disculpe. Buenas tardes a todos, señor alcalde y su corporación. Mi admiración y respeto a todos ustedes. Udi, muchas gracias. A los cocodes y alcaldes auxiliares de las diferentes comunidades que conforman este sector. Al grupo musical, quien pido que le brinden fuertes aplausos. No sé si estoy equivocado, pero mira uno, es integrante de Chino Pérez por ahí. ¿Sí es cierto? Sí. Hola, un aplauso fuerte, imagínense. Eran de los famosos Chino Pérez. Hoy son miembros de un grupo cristiano excelente.
yo quiero tomar algunas pequeñas palabras que seguramente ellos me van a confirmar, los pastores también, el profe William, a quien respeto muchísimo, su papá, don Germán, que también estuvo en la corporación, ya sabe lo que se vive arriba, don Pedrito, muchas gracias, don Ramiro, todos los que han hecho gestión. Fíjense que este proyecto tiene una historia y arranca con el profesor Neri Chilel. Ahí arranca la historia. El profe Neri adquirió un compromiso con la comunidad y compró una fuente de agua para la comunidad. Pero como lo dijo bien don Germán, no hay perfectos en esta vida. No hay. Todos somos seres limitados con errores, con debilidades y a veces ni siquiera errores, sino imperfecciones, porque no somos perfectos. Entonces el profe Neri en su periodo no le alcanzó el tiempo para poder pagar la fuente de agua. Pero como las deudas no son personales, sino institucionales, eso hay que meterlo bien claro en la cabeza, son institucionales, entonces no es el... no es la persona, sino el personaje que representa a esa persona la que adquiere el compromiso. Y don Héctor, yo creo que se ponga de pie don Héctor, por favor, un merecido aplauso a don Héctor. Yo espero que nos tomemos una foto después, don Héctor. Yo quiero tomarme una foto después con don Héctor, con don Leonardo, con mi hermano Roberto, porque yo vi la lucha de ellos desde que nosotros ganamos. Se acercaron, ni nos conocíamos. Y entonces adquirimos un compromiso con ellos y no, ellos solo pedían la fuente, pero nosotros viendo la necesidad, ahí como la viuda, exactamente como la viuda, no había día que no llamara a don Héctor, no había noche que no llamara a don Héctor, no había mes que no iba a don Héctor, y siempre que miraban, ya viene don Héctor otra vez. Y lo mismo puedo explicarle a don Ramiro, cuando quería formar su caserío, le dijimos no, no. Y don Ramiro me cantó hasta una canción, dime que no y me tendrás pensando en un sí, me dijo, ¿verdad? Y hasta que lo logró porque insistió, insistió e insistió. Por eso mi respeto es a don Héctor y mi respeto a Leonardo. Pero oiga, aquí está el pastor. Y esto que voy a decir, lo voy a decir con todo mi corazón. Una de las mujeres en la reunión, porque no solo estuvo el Calvario, también estuvo Tuiquinque, que ya van a inaugurar su agua. También estuvo Tocuto, que ya van a inaugurar su agua. También estuvo el 30 de abril, que ya van a inaugurar su agua. Es decir, eran en bloque, los reuníamos en San Marcos, nos reuníamos en cualquier lado y a cualquier hora. Y en moto salían o a veces a pie. Pero lo que voy a decir ahora, lo voy a decir en unos 5 minutos, si me lo permiten. Una de las mujeres de aquí del Calvario, en su intervención me dijo, alcalde, acuérdese de Éxodo 15:22. Acuérdese de Éxodo 15:22. Y a los pastores y cristianos acá, yo no me acordaba qué decía Éxodo 15:22 porque no lo tenemos todo de memoria. Pero como ahora está el San Google, me metí a Google, dije Éxodo 15:22, ¿qué me quiere decir la hermana con esto? Y en la noche, a las 12 de la noche leí, y ¿saben qué dice ahí? Que Moisés era el líder del pueblo de Israel e iban caminando en el desierto y la gente detrás de Moisés alegándole, maltratándolo. ¿Y saben por qué? Porque no tenían agua que tomar. Y entonces dije, la señora lo que me quiso decir es que estarán maltratando a don Héctor, estarán maltratando al hermano Leonardo, al hermano Roberto, ya dieron algunos unas contribuciones. Y así como lo dijo don Germán, bien claro, dan 5 quetzales, uno compra un par de zapatos, dice, está mi zapato con la contribución que ya di, y a veces no alcanza ni siquiera para un agua. Pero así es, a Moisés lo estaban garroteando, lo están maltratando, ¿por qué? Porque no había agua. Es lo mismo que pasó don Héctor, es lo mismo que pasó don Leonardo. Entonces, dije, aquí hay una palabra para mí. Y de repente dice que Moisés empezó a ver de qué manera resolvía ese problema para la comunidad. Y anduvieron buscando, buscando y encontraron un poquito de agua. Ya, hallaron el agua, pero ahora había otro problema. Cuando quisieron tomar el agua, estaba amarga el agua. Estaba sin sabor el agua. Entonces yo llamé a la señora y le dije, ya sé lo que me quiere decir. Sí, me dijo, que nuestra vida es amarga. Está seca la boca, dijeron. Seca el chung, no hay para tomar agua. Por favor, ayúdenos, acuérdenos.
Y en ese mismo pasaje dice que Moisés encontró un arbusto, un árbol, y lo metió dentro del agua. Y a la hora de meterlo, el agua se convirtió de amargo a agua dulce. Y entonces todos empezaron a beber. Y eso es exactamente lo que va a pasar ahora en el Calvario. ¿Quién no va a tomar agua dulce ahora? ¿Quién no va a tomar agua que está manando del nacimiento, que gracias a un alcalde que lo prometió, otro le dio continuidad y ahora otro lo está inaugurando? Señores, por eso, a los líderes de esta comunidad, aprécienlo, respétenlo. Y yo termino diciéndole lo siguiente. En el tema del agua, lo dijo bien claro don Udi, no solo somos beneficiarios, no, también somos usuarios. ¿Y cuál es la diferencia entre el beneficiario y el usuario? El beneficiario solo recibe beneficio. En cambio, el usuario recibe el beneficio y ahora tiene que aportar algo. Porque el agua sufre de depreciación de los tanques, de los candados. Por eso en muchos lados le ponen un precio al agua, igual que la luz. Porque somos usuarios de ese servicio. Y oiga, eviten las discordias. ¿Qué es discordia? Discordia es la separación de los corazones. Que no se vaya un corazón por un lado, otro corazón por otro lado. Que no haya agarre entre el pueblo y los líderes. Porque el agua tiene vida, señores. El agua tiene vida. Y el agua se seca cuando hay discordia. Si el líder dice algo y comienzan a atacar al líder, ¿qué va a pasar? Nos hemos dado cuenta que en lugares se ha secado el agua. Y entonces comienza a echarle la culpa a Dios. Ese Dios que es tan ingrato con nosotros. ¿Será Dios el ingrato? No, es la discordia. Es que yo ataque al hermano, el hermano ataca a mí. Usamos hígado y no usamos corazón. ¿Qué es eso? Si estamos viviendo los últimos tiempos para que estemos discutiendo entre nosotros. Hay errores, disculpémonos. Hay momentos difíciles, disculpémonos. Pero si vamos a llevar ese odio, ese rencor en nuestro corazón, nos va a pasar con lo que le pasó a la hermana de Moisés, que todo el odio que tenía adentro se le salió afuera, ¿sí o no, pastores? Hice la lepra y empezó a sufrir y a sufrir. Señores, si los líderes les fallaron, discúlpenlos. Y si las hermanas les fallaron, discúlpenlos y agarrémonos de la mano, y este agua, en lugar de bajar, va a ir creciendo en su calidad. Muchas gracias. Este reconocimiento, el día que lleguen a mi casa, que los espero cuantas veces quieran, lo voy a tener en un lugar preferencial. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Sí, señores, si les estamos dando tiempo a los señores es porque tiene sus apoyos, ¿verdad? Entonces, disculpa, ¿verdad? Al mismo tiempo, necesito la presencia de don Gustavo Mérida, que él fue el que trabajó duro aquí en este sector, ¿verdad? Nosotros vivimos en un lugar de abajo de la montaña, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que esta persona, ¿verdad? Llegaba en el nacimiento de agua, regresaba y entraba, ¿verdad? Entonces, se le merece dar su reconocimiento con todo el corazón de este beneficiario. Don Gustavo, le hago entrega su reconocimiento, ¿verdad? De todos los usuarios. Gracias nuevamente y pues vamos a colocar ahí en una parte especial para poderlo ver todos los días y recordarnos de este bello lugar y de las amistades que hicimos y también pues los que ya tuvieron la oportunidad de conocer dónde estamos por el momento ubicados, pues también son bien llegados allá y nos vamos a seguir viendo y visitando todavía. Vamos a continuar con las entregas de los reconocimientos y vamos a dar el espacio al señor Vitalino Morales. Adelante. Bien, señores, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Tengo nomás hacer el entrego al señor ingeniero Uri Mérida López.
pero consulta a los ingenieros. Vamos a ceder el espacio también a Pedro Marroquín, que tiene a la mano un reconocimiento. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Triste, alegre. Pues aquí yo otorga el presente reconocimiento a Antonio Rafael López López, por apoyo de construcción de proyectos de agua potable del sector Calvario. Entré el reconocimiento a Antonio Rafael López y López. Vamos a ceder el espacio a don Roberto Ramos, que también tiene un reconocimiento que entregar. Estamos finalizando con nuestra actividad. Después de las entregas de los reconocimientos, vamos a pedir al señor alcalde municipal que nos haga el corte de la cinta simbólica del acto de inauguración. Muy bien, hermanas, muy buenas tardes a toda la que estaba presente en ese lugar, en este espacio aquí del sector Calvaria, Pueblo Nuevo, Tajumulco, departamento de San Marcos. Aquí le traigo una reconocimiento a ella, Orlando. No sé si está presente este nuestro compañero que va a hacer favor de recibir. Va, gran, entonces hay que entregarla a Elia, Orlando. Entonces nuestro entrega en esta hermosa tarde, que nos deja tiempo al profe. Vamos a finalizar con la entrega y vamos a suplicar a don Leonardo, que tiene el último reconocimiento en esta hora de la tarde. Al mismo tiempo, ¿verdad? Voy a hacer entregue otro reconocimiento, ¿verdad? Pero no vino el, que nos digamos, el patroncito, ¿verdad? Que es don Leonel Ibarra, el ingeniero Leonel Ibarra, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a Tajumulco, ¿verdad? Él nunca se negaba. Entonces a él se le merece ese reconocimiento, pero no sé quién va a hacer favor de hacer el entrego. Gracias. Mire, señores, antes de terminar, va a haber un almuerzo para todos, que nadie se va a ir. El que no va a querer comer es porque no va a querer, señores, pero sí están invitados todos niños y todos ustedes, señores. Muy bien, todos cordialmente invitados al almuerzo. Así que vamos a suplicar entonces al señor alcalde municipal, al licenciado Eliseo Chávez, para que nos haga el corte de la cinta simbólica. No sé dónde están nuestros presidentes encargados del corte de la cinta simbólica. Vamos, pueden acompañar a nuestros invitados especiales, a las personas en esta tarde. Vamos a proceder al corte de la cinta simbólica. Queda inaugurado el agua potable del Cantón El Calvario, de la aldea Pueblo Nuevo, Tajumulco, San Marcos. ¡Tenemos música! ¡Por favor! ¿Qué empezó? ¡Música, señores! ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Bien, distinguido presidente de COCODE de esta comunidad, distinguido alcalde auxiliar, líder de este sector del Calvario, vamos a proceder a hacer el corte de la cinta simbólica de este momento. A ver si nos tenemos una fotografía ahí, por este lado. Vamos a cortar la cinta simbólica
y pueden acercarse los que desean llevar sus recuerdos de este acto importante, trascendental. Ya todo se ha dicho, se trata de cuidar este proyecto, de valorarlo, para que pues ya queda bajo responsabilidad de las autoridades locales y de este sector. Así que, en el nombre de Dios, y con esta bendición de Dios la lluvia, hacemos el corte de la cinta simbólica, bendiciendo este proyecto, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Muy bien. Suelta de la música para Cristo. Muy bien, agradecemos entonces la presencia de las diferentes personalidades quienes nos acompañaron en esta mañana, una tarde maravillosa con mucha lluvia. Así que agradecemos la presencia de nuestro señor alcalde municipal, al licenciado Licinio Chávez. También agradecemos la presencia del exalcalde y su corporación, el profesor Erasmo Ismael Ramos. Agradecemos a todos por su apoyo. Vamos a entonces a proceder al almuerzo. Todos están invitados y tiempo al grupo, ¿verdad? Para que nos deleitan con sus alabanzas. Sí. Bueno, sí, claro que sí. Nosotros vamos a continuar con este gozo, con este agradecimiento a nuestro Padre Celestial por lo que se ha llevado a cabo el día de hoy. O también vamos a suplicar a los hermanos que están encargados de esta galera, por favor, venir a rectificar por este lado, mire, porque tenemos una fuga del agua de la lluvia sobre este escenario. Por favor, quizás no les estamos mandando, sino les estamos pidiendo de favor corregir esto, lo que es la fuga del agua de la lámina, porque se nos pudieran arruinar unos aparatos y creo que sí, es un poquito costoso, ¿verdad? Entonces, por favor, hermanos, amigos, corregir esto, por favor. Continuamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Aleluya. Nosotros también de la orquesta saludamos al alcalde aquí presente y como también al señor ex alcalde. Así que sean bienvenidos y gócense juntamente con nosotros en esta hermosa y bendecida hora. Aleluya. Otra cosa que no sea,